Yo siempre he dicho que el cultivo mejor reglamentado que hay en Colombia es el algodón. El ICA legisla bajo unas resoluciones locales, para determinar qué, cuándo se empiezan las siembras, cuándo se cierran las siembras. Nosotros tenemos por norma en Colombia que las siembras no deben pasar de 45 días, pero nosotros aquí en el Tolima, de acuerdo con las agremiaciones, con algodón, tratamos de reducirla lo más que podamos. Este año la reducimos a 40 días y la idea es que habiendo maquinarias, habiendo tecnología, se puedan reducir a 30 días. ¿Qué se busca con eso? Menor impacto de plagas. Una siembra más uniforme, por ende un manejo más uniforme y una cosecha más uniforme. En el Tolima se estableció que esa resolución permite la venta de semillas a partir del 15 de febrero al 26 de marzo. Ahí tenemos ya el primer ciclo establecido, venta de semilla y siembra. Si usted me siembra un algodón antes de la fecha establecida, hubo un error en quien vendió la semilla, quien la guardó, y el ICA toma como acción erradicar ese cultivo. Pero si hubo un algodón sembrado después de las fechas que el ICA estableció, pasa lo mismo, el ICA toma acciones y erradica el cultivo, o lo manda a erradicar. A partir de ahí vienen las etapas del cultivo, la etapa vegetativa, la etapa juvenil, la etapa reproductiva, la etapa de maduración y cosecha. Hay una fecha límite para que ya no haya matas de algodón en el suelo, que es el 30 de septiembre. O sea, el 30 de septiembre ya no tiene por qué haber una mata de algodón. Si el agricultor no lo ha destruido, entonces el ICA le dice a la agremiación: señores, acuerde que con usted tenemos un convenio de que usted va a retener una plata, acuerde que con usted tenemos una póliza, que si usted desaparece y no aparece la plata, la póliza responde por esa plata, y que cuando el agricultor no destruye, como usted retuvo esa plata, usted ahí me destruye la soca. A partir del 1 de noviembre, que es cuando vence la segunda etapa, no deben haber plánticas germinadas, no deben haber plantas paradas. Es ahí cuando empieza la veda, a partir del 1 de noviembre al 15 de febrero del año siguiente. ¿Qué se busca en los 120 días? Seguir monitoreando con las plagas como el picudo, vigilando en campo que plagas como las cochinillas, los trips, la mosca blanca, que incluso es una de las fuertes plagas, no haga presencia, o por lo menos en el cultivo que no haya matas que le hagan atracción.